¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición, este día viernes 15 de mayo del año 2015. Gracias por estar con nosotros y si ve aquí muchos papeles es porque hay mucha información, bastante contenido. Hoy es Día del Maestro, felicidades a todos los profesores en su día y reconocimiento para los verdaderos y grandes maestros porque hay muchos, miles y miles de maestros en el estado de Michoacán, en el país. Y que tal vez por algunos pocos quienes presentan pues su forma de manifestarse, su forma de trabajar, pero a quienes les gusta ir rajársela en las aulas, en los salones de clase, en el aprendizaje, en el proceso de formación integral de los infantes, de los jóvenes y también de los adultos a través del INEA, entre otros, nuestro reconocimiento y felicitación en este día tan especial, el día 15 de mayo. Que inició desde 1918, Venustiano Carranza fue el primero que lo instituyó, aunque ya meses antes a través del Poder Legislativo se había presentado como el Día del Maestro en nuestro país y desde entonces se viene celebrando ya casi los primeros 100 años de este festejo a los profesores, a los maestros. Hay otros días a través de la UNESCO, a nivel internacional también, en el mes de octubre, donde se le reconoce al magisterio, pero aquí es en esta fecha, el 15 de mayo. Iniciando con el programa del día de hoy, el informativo Tabandú, se llevó a cabo esta mañana un evento muy importante. La Coparmex convocó a los diferentes candidatos a la presidencia municipal de Zamora para firmar un convenio, una serie de puntos que los representantes del sector empresarial y productivo de nuestra región estuvieron analizando en diferentes reuniones, en donde presentan a los aspirantes compromisos sobre el bienestar, sobre el bien común, pero principalmente un desarrollo armónico de nuestras comunidades, la honestidad, el buen gobierno, la transparencia. Y aceptaron amablemente los candidatos presentarse allí en el Salón Grande del Hotel Fénix y dar la cara, solamente la ausencia del candidato, el profesor Equigua del partido Morena, quien también está apoyando este proyecto empresarial, pero por lo acontecido el día de ayer en Yurecuaro, lamentablemente el asesinato del candidato del partido Morena ahí en Yurecuaro, también él habló por teléfono cancelando su participación por, lógicamente, su solidaridad con la familia del aspirante en el vecino municipio. Pero va a firmar, va a apoyar esta propuesta y nuestros compañeros nos tienen una edición de lo que aconteció esta mañana ahí en la reunión de Coparmex ante notario público, el licenciado Luis Fernando Alcocer del Río, notario público número 2, con la asistencia siempre profesional de la licenciada Mariela Luz, y que nuestros compañeros nos lo editan y nos lo presentan en el siguiente contexto. Esta mañana, en las instalaciones del Hotel Fénix, en esta ciudad de Zamora, se reunieron los candidatos a la presidencia municipal con miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Esto con el fin de firmar un convenio de colaboración y trabajo con la administración entrante. A nosotros como empresarios, esta firma también nos compromete, porque para poder existir hay que demostrar primero que nosotros también estamos haciendo las cosas y poder exigir. A nombre de los empresarios de la región, agradecemos a los candidatos aceptar la invitación a esta firma notarial, que estamos seguros nos traerán múltiples que se traducirán en el bienestar que todos estamos esperando. Asistieron 6 de los 7 candidatos, ausentándose Jorge Luis Equigua del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Firmaron el convenio Gerardo García del Partido Acción Nacional. Queremos también nosotros como candidatos comprometernos. Sin duda hemos leído y hemos participado en la elaboración de este compromiso. Y estoy contento de firmarlo sin ninguna modificación. Martín Samaguey Cárdenas, del Partido del Trabajo, Partido Humanista y Partido Encuentro Social. Es la exigencia del sector productivo a tener un gobierno honesto y de servicio,
lo cual hasta este momento se ha carecido. No solamente asumo ese compromiso, me caso con él y exijo igual como parte de la sociedad su cumplimiento total. Israel Peña Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática. El doctor José Carlos Lugo, del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista. No, nada más es un compromiso. Tenemos que asumir toda esta responsabilidad y además estoy entregando un documento que va a permitirnos incrementar la honestidad, la transparencia, la inclusión, que es parte estratégica de lo que estamos viviendo. Y el licenciado Ramón Ceja, de Movimiento Ciudadano. Celebro con mucho gusto este documento que estamos hoy firmando, que lo suscribo en su totalidad. Y me da gusto porque hace tiempo, platicando precisamente con algunos amigos, comentábamos que la política tenía que cambiar. No solamente cambiar de partido, cambiar la historia. Negándose a la firma, el profesor Cirilo Villaponce, de Nueva Alianza. Y en este convenio yo lo veo de un solo lado. Lo veo del lado de ustedes, de Coparmex, de este grupo. No veo del lado de la gente. El convenio también incluye una revisión de lo hecho en la actual administración y auditorías en la administración entrante. Para Informativo Tabandú, en la Cámara León Estrada, informó Omar Ruiz. Ahí está lo acontecido esta mañana allí en el Hotel Fénix y que también como gajes del oficio en el momento de su mensaje del candidato del PRD a la presidencia municipal, pues una falla técnica en el equipo de grabación, pero que lo tendremos más adelante, en unos minutos más, al candidato del PRD, al licenciado Israel Peña Cárdenas, aquí con nosotros, aquí en el estudio, para platicar de este evento y también de sus propuestas y su plataforma política. Pero extraordinario el trabajo de OMI, de León, en esta cobertura ahí por la mañana, ahí en el Hotel Fénix, en la reunión de empresarios de Coparmex y los diferentes candidatos. Y como mencionamos desde un principio, la ausencia del candidato de Morena, el profesor Equiwa, se debió a la penosa situación en Yurecuaro, también del candidato del mismo partido en el vecino municipio, y que también con tiempo se disculpó, pero que él irá a la notaría pública a firmar el documento. Así es que nuestro reconocimiento también para el profesor Equiwa, con quien ya tendremos la oportunidad de dialogar sobre este tema. Continuando con la información, después de este evento, los compañeros se trasladaron al municipio de Jacona para tener información sobre algunos cambios en el Partido Revolucionario Institucional. El arquitecto Jaime Reyes Tadeo y Rocío Ochoa Tolento recibieron su nombramiento como presidente del Comité del Partido Revolucionario Institucional y secretaria general del Movimiento Territorial, respectivamente, cuyas cartas le fueron entregadas por el delegado de enlace del Comité Ejecutivo Nacional, Fernando Carriles Pérez, y el coordinador distrital del Comité Directivo Estatal, licenciado Salvador Ruiz Córdoba, contándose con la presencia del diputado Miguel Amezcua Manso. Pero esto es lo que nos tienen nuestros compañeros preparados de esta reunión ahí en Jacona. El día de hoy, 15 de mayo, se llevó a cabo en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de Jacona, el nombramiento de un nuevo presidente y una nueva secretaria general de dicho partido en este municipio. Para presidente quedó Jaime Reyes Tadeo y para secretaria Rocío Ochoa. Principalmente el poder comentarles a todos los militantes de nuestro partido aquí en Jacona, de que vamos, seguimos siendo muy fuertes y cada vez tenemos que ir fortaleciendo más el trabajo del partido y principalmente aquí en la campaña, por lo cual tenemos que darle los pasos estatutarios, por lo cual en este momento vamos a hacer la entrega del nombramiento
a nuestro nuevo presidente de partido y también a nuestra nueva secretaria general del Movimiento Territorial aquí en Jacona. Es un honor el poder estar aquí representando al Comité Ejecutivo Nacional para poder hacer entrega de estos nombramientos y bueno, continuar con todos los trabajos que encomienda el partido y principalmente ahorita inmersos en, las campañas electorales. El cambio se dio ya que la anterior presidenta se encuentra postulada como candidata a síndico de este municipio, además del anterior secretario que también está para un cargo de elección popular. Daríamos el paso siguiente, que es el poder hacer entrega principalmente a nuestra nueva secretaria general del Movimiento Territorial, a Rocío Ochoa Tolento. Y también así poder entregar el nombramiento a Jaime Reyes Tadeo como presidente provisional del Comité Directivo Municipal aquí en Jacona. Para Informativo Tabandú, en la Cámara León Estrada, reportó Omar Ruiz. Ahí están estos movimientos, también en el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional ahí en Jacona, con el nombramiento del arquitecto Jaime Reyes Tadeo y con Rocío Ochoa Tolento. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes comentar que después del corte estaremos platicando con Israel Peña Cárdenas, candidato del PRD a la presidencia municipal de Zamora, de la reunión de hoy por la mañana con los empresarios, de sus propuestas también en vialidad, en su labor social, en saneamiento de las aguas, en la educación, y escuchar con atención también el por qué busca participar en esta contienda. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, no se vaya. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Hola, soy Karina Álvarez Méndez, multicampeona nacional de fitness atlético juvenil. Soy tercer lugar del mundo, tercer lugar centroamericano. Y los invito a todos los jóvenes a que practiquen deporte, no importa el que sea, solamente háganlo, pónganse metas y propósitos a cumplir. Y obvio, yo soy Tabandú. Viernes 29 de mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol. O acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Gracias por continuar con nosotros y como lo platicamos al principio del programa, el aspirante perredista a la presidencia municipal de Zamora, Israel Peña Cárdenas, que el día de hoy estuvo presente en la firma del documento compromiso con el sector empresarial y que también ahí les externó que él estaba
sobre esa misma línea de la honestidad y buen gobierno, sobre la transparencia y la solidaridad, sobre la corresponsabilidad. Y además, Israel Peña mencionó ahí a los empresarios, como comerciante, como empresario de la localidad, también quiero participar en estas agrupaciones que buscan fines comunes de un desarrollo armónico, económico, sustentable en esta sociedad, en estas comunidades. Y damos la bienvenida, gracias por acompañarnos al candidato del PRD, Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias Juan Carlos, buenas noches. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Un evento muy, con mucha civilidad, el de la mañana. Así es. Y que te observamos también contento de participar en este tipo de firmas. Así es. Y empezando con esta intervención, Israel, pues yo creo que es importante sumarse a los empresarios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso lo comenté en la mañana, que lo firmaba con el gusto de siempre, pero también les hice llegar algunas observaciones que por ahí las recibí. Pero sí, yo quisiera sumarme e integrarme a ese grupo. Israel, hemos visto tu nombre, tu imagen por todas partes desde hace algunas semanas, con una estrategia de mercadotecnia política, le llaman los expertos marketing político, pues muy interesante, muy agradable, que viene manejándose en toda la entidad, desde el aspirante a la gubernatura del estado, el ingeniero Silvano Aureoles, y que también aquí a través de ustedes en las aspiraciones a legislaturas y también la presidencia, lo hemos observado, pero ya lo sentimos muy cercano a Israel Peña, pero de todos modos queremos escuchar quién es Israel. Algunos datos que quisieras compartirnos. Claro, mi nombre completo es Manuel Israel Peña Cárdenas, soy comerciante, tengo 39 años de edad, casado, mi esposa Lulú García Herrera, tengo dos hijos, Israel, Manuel Israel Peña García y Alonso Peña García. Yo comencé a trabajar a la edad de 15 años de edad y trabajé y estudié. Ya como cuando tenía yo sobre los 19 o 20 años de edad, más o menos, formamos una empresa familiar, la cual sigue en pie, ha crecido esa empresa familiar. ¿Qué empresa es, Israel? Eso, yo tengo funerarias, ese es mi giro, funerario. Sí, yo, bueno, estudié igual la preparatoria, pero por el tipo de negocio tuve que estudiar, bueno, las necesidades de mi negocio, me incliné a estudiar ciencias forenses en el ramo de embalsamador. Eso es lo que yo soy. Mira. Soy embalsamador. ¿Sí? Y el negocio de todos vos desde muy joven, y que ya prácticamente ahí 20 años ya en con esta experiencia. Así es. Y no es un giro fácil. No es un giro fácil. Es un giro difícil, y de hecho el aprender ese giro, ese trabajo. Es una especialidad. Claro, sí. Porque es para quienes somos creyentes, también es, a pesar de la persona fallecida, pues se tiene que dar un trato humano al ser que está ahí y que van a velar. Y yo creo que todo esto es también dentro del dolor, que ustedes tratan de dar dignidad, ¿no?, a este proceso. Así es, tiene que ser un trato digno, con mucho respeto hacia la persona fallecida, y sobre todo también a la familia. Siempre tiene que ser algo muy con mucho cuidado, tiene que ser muy, muy noble. ¿Crees que esto te ha hecho una persona más sensible? Sí, de hecho soy sensible en muchos de los sentidos, pero también soy firme en varias cosas también. ¿En qué momento llega la invitación a participar? ¿Por qué, si vemos que está ahí con una empresa sólida, con un negocio familiar, pero también ya con un nivel empresarial, y de repente llega una invitación a involucrarse en la vida política, a alguien que nunca ha estado en la vida política, y de repente lo vemos rodeado con una planilla también de personajes de nuestra vida cotidiana, así es, de nuestra vida profesional, de las amas de casa, de los médicos, pero que tampoco han estado en la vida política? ¿Por qué, Israel? Bueno, yo llevo una relación de amistad con el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, ya tengo varios tiempo de ser amigos, y por ahí me han llegado a invitar a eventos privados o públicos de empresarios, y yo con mucho gusto llegué a asistir, con el firme objetivo solamente de como empresario.
y bueno, siempre me tocó la fortuna de estar a un lado, siempre a su derecha, y hicimos una muy buena amistad, buena relación, y por ese motivo fui a una expo al extranjero. También otro de los negocios que tengo es gasolinera también. Uh-huh. Y fui a una Expo Gas, fui a ver el punto de vista de cómo van a llegar los extranjeros, el punto de vista de ellos, cómo va a ser, cómo nos ven a nosotros. Entonces, en la última, esa vez de la que me invitó el ingeniero Silvano, se tocó el tema de las nuevas reformas. Y bueno, yo iba llegando de ese curso y platicamos ampliamente, y a raíz de eso me llamó y me dijo: oye, Israel, ¿sabes qué? Quiero invitarte a formar parte aquí de nuestro equipo. La verdad, sí le dije: ay, híjole, lo que pasa que yo no soy político. Dijo: precisamente la ciudadanía es lo que busca, y hay un hartazgo en toda la ciudadanía, ahora sí que no nada más en Zamora, yo creo que en todo México, en todo el estado también, de malos políticos que siempre, o sea, que de alguna manera tienen familia o amigos que están detrás de ellos. Me dice: yo te invito, y aparte te invito a que formes una planilla totalmente ciudadana, te abro las puertas y pues decídelo. Yo lo decidí, bueno, primero lo consulté con mi esposa y mis hijos, bueno, con mi mamá, que somos socios de los negocios y me apoyan ampliamente. Y lo decidí porque en constantes reuniones con amigos o familiares, es muy fácil hablar de política y criticar a nuestras administraciones actuales o que hemos tenido, y por una infinidad de motivos. Pero creo que la única forma de darle una solución es esta: subirse a la política, subirme como comerciante, pero a través de un partido político. Y comienzas a conformar un equipo ciudadano. Así es. También que no ha tenido experiencia en la política. No. Y yo creo que te respondieron lo mismo. Así es. Sí, sí, de hecho yo cuando me di a la tarea de invitarlos por ahí a mis compañeros, sí me decían: ay, híjole, es que pues yo no le sé al tema, no le sé a la política. Le digo: no, pero tú eres una persona brillante, emprendedora, trabajadora, honesta, entonces ocupo de ti. Y bueno, así es que decidieron sumarse. Hemos estado observando algunas imágenes que mientras está la entrevista están transmitiéndose. Sí. Y también observamos muchos jóvenes. También son quienes te han seguido en esta aspiración, esa sangre nueva. Así es. Esto eres muy joven, Israel, pero de todos modos te rejuvenece todavía más. ¿Qué te dicen los chavos? ¿Por qué participar en la política? Yo he visto, bueno, en constantes reuniones que he tenido con jóvenes, yo los veo que están muy asépticos a la política, igual tienen un hartazgo. Lo he notado en diferentes instituciones, colegios que hemos visitado, nos escuchan y ¡ay, otra vez la política! Pero ya cuando platicamos con ellos de nuestro proyecto, el por qué estamos aquí, es cuando nos escuchan y dicen: ¿sabes qué? Tienes razón, sí, vemos, no eres político, lo vemos en tu forma de hablar, en tus ojos, en tu forma de ver, vemos que no eres político, y por eso se han sumado día a día. Y bueno, yo en lo personal y mis compañeros de la planilla apostamos mucho, mucho a los jóvenes, porque la verdad son nuestro futuro. El día de hoy estuviste de visita en una empresa de artes gráficas en donde te escuchábamos con atención. Y hablabas acerca del saneamiento, una de las propuestas que llamó la atención, porque quienes te escuchábamos o te escuchaban ahí, pues le han sufrido en mucho sobre el agua y también nuestras tierras de cultivo, y también sobre no hay una responsabilidad de un desarrollo sustentable. ¿Cuál es la propuesta de Israel Peña y su equipo de trabajo con respecto al saneamiento? Sí, Juan Carlos, efectivamente esa es una de nuestras propuestas de trabajo. El saneamiento de las aguas del río Duero, pero no solamente aquí en Zamora, sino comenzaríamos desde la Cañada de los 11 Pueblos hasta Ario. Esto implica, yo sé, varias plantas de tratamiento. Nos hemos dado la tarea de transitar por el río, bueno, por donde se puede, y aparte en motos también, porque soy motociclista, me gustan las motos. Hemos estado transitando por ahí y vemos las descargas que hacen desde ayuntamientos hasta
hasta fraccionamientos, y es lamentable, es una pena el agua que esté tan sucia. Entonces, esa es una de nuestras metas, es una de nuestras propuestas, el saneamiento, pero no solamente el sanear, yo sé que es una gran labor, pero también queremos hacer una franja con jardines, áreas verdes, juegos, ciclopistas. Queremos hacer un malecón turístico, un malecón que también pueda haber cafés, restaurantes e incluso bares, yo lo he comentado, e incluso bares, porque también la ciudadanía tenemos derecho a ir a divertirnos, a descansar, a relajarnos un rato por ahí. Entonces queremos hacer ese malecón, porque mucha gente acudimos a la calzada Zamora-Jacona los fines de semana sobre todo, y vemos lo peligroso que es. Gente muy cercana a ti, Israel, como Rosy Gutiérrez Cárdenas, sí, le tenemos que agradecer a ella que nuestros edificios religiosos estén iluminados, y también seguramente ella te ha motivado a que pudiera haber recurso para Zamora, si el voto te favorece, para continuar embelleciendo algunos lugares y darle fuerza al turismo en Zamora. Claro, hay un programa que se llama Zamora Luz, que inició la licenciada Rosa María Gutiérrez Cárdenas, que ella es mi prima. Los zamoranos ya lo conocemos, que es la iluminación de algunas iglesias y por ejemplo, como el edificio de correos y demás, pero no está completado. Nos hemos dado la tarea de visitar mercados, que también creemos nosotros que es necesario también seguir con ese programa de Zamora Luz. ¿Por qué? Porque si bien es sabido para toda la ciudadanía, cuando viene un familiar, un visitante de nosotros, ¿a dónde lo llevamos? Siempre es a comprar unos dulces, al santuario y a Camécuaro. Y ahí para el tour por Zamora. Y nosotros estamos proponiendo un turibús turístico religioso, donde nos dé a conocer el Zamora que realmente es. Zamora con nuestras iglesias, nuestros mercados, nuestros centros, nuestros centro de arte, de cultura. Eso es lo que queremos nosotros promover. ¿Sí? El tiempo se nos está concluyendo, pero sí quisiera, por último, Israel, que de las vías de comunicación. También te escuchábamos que tienes propuestas sobre buscar otras vías alternas a los problemas que tenemos y que nos afectan día a día aquí en Zamora. Claro, para nosotros poder promover la economía es muy importante las vías de comunicación, es decir, la carretera libre Zamora-Guadalajara, darle un mantenimiento, que esté muy bien la carretera, pero sobre todo la autopista de Lázaro Cárdenas al Bajío, que está inconclusa. Entonces nosotros aquí nos comprometemos a deshacer ese nudo que hay, ya sea por jurídico o económico, para que los inversionistas puedan venir a Zamora a invertir y asimismo crecer la economía aquí en Zamora, y más proyectos que tenemos de pasos a desnivel y por ejemplo la prolongación 5 de mayo, continuarla hasta el Tecnológico, ¿sí? Hasta el Sauz de abajo, hasta allá la salida. Hasta allá. No solamente al libramiento, sino hasta el Sauz. Y el proyecto de lo que viene de Lázaro Cárdenas hasta el Bajío es darle continuidad también a ese contacto que hay entre Zamora y La Piedad, que viene a conectarnos con la autopista. Así es, si bien es sabido por toda la ciudadanía, bueno, cuando vienes por la autopista, pues vienes muy a todo dar, cuando es México-Guadalajara, pero al salir en Ecuandureo o que la gente sale rumbo a La Piedad, es una carretera muy sinuosa, muy muy peligrosa. Entonces ocupamos ampliarla, ocupamos arreglarla, hacerla de primer nivel, primera calidad, esa autopista, esa carretera libre, perdón. ¿Algún mensaje final, Israel, que quisiera dar a la ciudadanía, el por qué votar por esta propuesta, aunque ya nos estás dando la explicación, pero los últimos segundos que quisieras aprovechar para un mensaje? Sí, claro, yo aprovecho e invito a toda la ciudadanía a que reflexionen su voto, que vean a las personas, que vean sus propuestas, su equipo de trabajo, que lo repito, que lo reflexionen mucho, que no se vayan con falsas promesas, que hay varios candidatos que proponen mejorar el servicio del agua, del drenaje, de pavimentación. Esas no son propuestas, esas son obligaciones que tenemos nosotros los candidatos y los presidentes. Las propuestas son las propuestas que nosotros estamos diciendo. Espero contar con su voto este 7 de junio. Gracias a todos. Muchas gracias, Israel Peña Cárdenas, candidato del PRD
a la presidencia municipal de Zamora por aceptar la invitación aquí a Informativo Tabando. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Enhorabuena. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información. No se vaya. Mayo. Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Soy Zaira Ruiz, mezzosoprano, y gracias a todo el auditorio de Tabandú. Soy orgullosamente zamorana, orgullosamente Tabandú. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Hola, ¿cómo están? Somos de Jacona, Michoacán, de la compañía de Baile Rebal. ¡Y somos Tabandú! ¡Tabandú! 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 Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierda nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros, aquí leyendo algunos de los boletines que nos hacen llegar. Hay información muy interesante por parte de el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán en reunión con la dirigencia estatal del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, pidió dar un voto de confianza a la mesa política y de gobernabilidad, en la que con la colaboración de los partidos políticos se trabaja en generar condiciones de estabilidad para el desarrollo del proceso electoral ante lo ocurrido ayer en Yurécuaro. Mencionó, aún es más importante mantener el trabajo en este espacio de corresponsabilidad. Lamentable lo sucedido en Yurécuaro, así es que invita a la reflexión, a la paz, a la cordialidad, al respeto, el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina. Y además de que menciona el secretario que está obligado el gobierno del estado a investigar a fondo y actuar hasta sus últimas consecuencias en el asesinato del candidato Enrique Hernández Salcedo. No por tratarse de un partido político solamente, sino que obligados a hacerlo de manera general con toda la ciudadanía, dijo el secretario de Gobierno en Michoacán. Nuestros compañeros estuvieron cubriendo un evento de mitin del Partido Acción Nacional con los candidatos
Gerardo García, Enrique Godínez. Nos tiene la información de este trabajo en aspiración a la presidencia y a la diputación local respectivamente. ¿Cómo se llama el tema? Y el que lo brinque. ¡Enrique! ¡Enrique! Gracias, Pepillo. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Es una fiesta verlos a todos aquí reunidos. Muchas gracias a todas y a todos por venir y por escucharnos, porque tenemos mucho que decir. Mi nombre es Enrique Godínez, candidato a diputado local por Zamora. Estudié la licenciatura en Administración de Empresas. Desde 1990 estoy en el negocio familiar. Durante 25 años he aprendido de mis padres pues el trabajo, la honradez con la que se deben de hacer las cosas. Esos son mis valores. En eso está fincada mi vida. Sí, al lado de mis padres pues hemos construido un patrimonio que nos ha permitido trascender esas empresas, trascenderlas fuera de Zamora. Es por eso que también tenemos esa energía y esas ganas por Zamora, por sacar adelante a Zamora. No es solamente una atribución que nos pida la ley de transparencia, es algo que quiero evidenciar en todos los momentos. Desde que lleguemos a la presidencia municipal el 1 de septiembre, ahí mostraremos también en qué condiciones recibimos esta administración, en qué condiciones las vamos a estar manejando, cómo lo vamos a hacer. Vamos también a tener la creación de un observatorio ciudadano, que primeramente estará integrado por 10 empresarios, 10 representantes de las cámaras comerciales, empresariales, industriales, los cuales no vamos a tener nadie del ayuntamiento injerencia. ¿Para qué? Pues para que nos vigilen cómo, con quién y en qué se está gastando ese presupuesto. ¡Vamos! La foto. Así la bandera por lo alto, con ese grito entusiasta. A ver, adelante. Que no cese ese entusiasmo. Y el que no brinque no es del PAN. ¡Vamos! Con ese entusiasmo. Agradecemos a los candidatos que nos invitan también a cubrir parte de sus eventos, de meeting, de entrevistas con sectores diversos de nuestra sociedad, y que ahí está el informativo Tabandú también para dar a conocer. En más información, en días pasados muchos sabemos lo que sucedió de un accidente muy lamentable en el autobús en donde viajaban integrantes del grupo musical conocido como Tropa Chicana. Este grupo que durante décadas ha emocionado a los amantes de la música, a los amantes del buen baile, y que sabemos que los integrantes son de la Barca Jalisco, algunos del estado de Michoacán, y tenemos uno zamorano de aquí de la comunidad de La Sauceda. Paco Razo es un integrante de Tropa Chicana que iba también en el autobús y que, gracias a Dios, está vivo, pero lamentablemente está muy lastimado y tiene muchas necesidades también de apoyo. Desde luego, nuestras oraciones, estamos unidos con Paco Razo, vocalista de la Tropa Chicana, quien le ha dado fuerza a esta agrupación, pero que varios de sus compañeros no la libraron. Otros están también recuperándose, pero nuestros amigos de Tabandú, don Jesús Soria estuvo de visita, es muy amigo el señor Soria de Paco Razo, y le preguntó cómo se siente, cómo se ha recuperado, qué necesidades hay, cómo va su proceso de rehabilitación, y que sepa que gran parte de la sociedad está con él de manera solidaria, haciendo oración para la pronta recuperación
y también solidarios para que este grupo continúe con lo que más ama, que es la música. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama el tema? La están preparando nuestros compañeros, esta era parte todavía del meeting, pero un accidente en la carretera hacia Colima. Son partes muy peligrosas, hay tramos muy sinuosos y en ocasiones el cansancio también o la imprudencia de otro automóvil o camión o tráiler, en fin, se está haciendo una investigación todavía de este suceso donde perdieron la vida. No sé si recuerdo que fueron 6 los elementos, los miembros de esta agrupación de la tropa chicana, 10 lesionados. Nuestro Zamorano de la Sauceda, muy delicado, pero atendiendo siempre con mucha amabilidad al señor Soria y platicando con él. Ahora sí vamos a escucharlo. Pues el día de hoy nos encontramos en la casa de Francisco Paco Razo, vocalista de la banda La Tropa Chicana, para darle seguimiento un poquito a lo de un programa que hicimos en Tabandú acerca de el accidente fatal que tuvo La Tropa Chicana. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues dándoles aquí la bienvenida a Tabandú nuevamente en la segunda entrevista para darle seguimiento y muy agradecido que esté nuevamente aquí en su casa. Pues muchas gracias. ¿Cómo sigue esa rehabilitación en tu salud? Pues más o menos ya casi, ahí la llevamos, de aquí de la quebrazón de las costillas, pues ya pues ya tengo más movimiento, ya me puedo sentar, cosa que no lo hacía, y ya para el 28 de este mes voy a una cita a Guadalajara y creo que ya voy a empezar a caminar, a dar primeros pasos para rehabilitarme. Qué bueno, pues vemos, o sea, a diferencia de la vez pasada, pues te vemos ya mucho mejor, hasta en estado de ánimo, ya mejor, ¿verdad? ¿Qué nos puedes comentar, a ver? No, pues hasta más güerito me veo ya, ¿no? Claro que sí. Sí, ¿no? Y el ánimo que Dios me ha dado, que es lo que no me ha dejado caer, que tengo una fuerza inmensa de estar sano para volver a cantar y volver a los escenarios y agradecerles pues con mi voz a la gente que tanto me ha apoyado moral y económicamente, dar las gracias con un grito y decirles cuánto los quiero a todos. Así es. ¿Nos puedes recordar en qué consistió tu accidente en tu persona? Sí, pues fue la quebrazón de aquí de las costillas, la fractura de la vértebra que aún no me puedo parar a caminar, y pues todo eso, esto fue lo que más me afectó pues a mí. Ya mis demás compañeros ya están ensayando, ya buscaron nuevos elementos que no los van a suplir jamás, porque siempre van a estar con nosotros nuestros compañeros que se fueron. Siempre van a seguir siendo nuestros compañeros y siempre van a estar con nosotros. Así es. Pues que les comentes a nuestro auditorio, al auditorio de Tabandú, que ya estás, primeramente Dios, ya casi rehabilitado y que estás con ganas de presentarte el día último de este mes, ¿verdad? Por ahí en Zamora. Sí, nos van a hacer un pequeño homenaje, un reconocimiento ahí en Zamora, en Jacona, en el Princes. Va a estar Industria del Amor, de Charanda Van, nuestro gran amigo Chava el Chicano, a cual le mando un saludo, un abrazo a toda su agrupación y a todos los que van a estar allí sin excepción. Y le pido a Dios y a lo mejor si me llevan en una camilla y ahí me siento, como Lea lo ven, me puedo sentar y hasta me puedo echar el palomazo ahí, unas dos canciones que me pueda cantar para agradecerles y darles nuevamente las gracias a todos. Y pues les hago una invitación para que se den cita el 31 de mayo al Princes, a toda la gente que tanto nos ha apoyado aquí en Zamora, a los alrededores y van a estar al pendiente y los invitamos. Se va a poner, bueno, primeramente Dios, va a ser un bailazo de
como dicen aquí en mi rancho, de poca madre. Todo empezó un verano de esas grandes ciudades, anuncian en las bardas con cientos de murales. Una figura hermosa resaltaba en los carteles, al rato frente a ella yo caería entre sus redes. Qué gusto ver ahí al buen Paco Razo, vocalista de la Tropa Chicana, ya recuperándose, ya sentado, no se podía sentar, estaba acostado ahí en su cama, en el sillón, atendiéndolo a su familia, a sus seres queridos, sus amigos, pero ahí ya lo escuchamos ya hasta cantar. Quiere decir que, bendito sea Dios, tenemos Paco para rato. Y le deseamos mucho éxito en esa recuperación. Va a estar yendo a Guadalajara a rehabilitación, pero también va a estar yendo al CRI Promotón, porque él dice que quiere recibir atención allá en el CRI Promotón, y ya lo sabe Paco que están las puertas abiertas de este centro de rehabilitación, porque lo queremos ver sano, lo queremos ver rápido recuperándose y nuevamente integrándose a la Tropa Chicana tan lastimada con esas penas de los compañeros fallecidos en el accidente y los compañeros también lastimados en este problema vial. Pues estamos llegando prácticamente al final de un programa más de noticias del informativo Tabandú, reiterando la felicitación para todos los maestros en este su día y que sea ahí en las aulas, como fue el compromiso desde 1918 por Venustiano Carranza, de que fuera ahí en los salones de clase en donde se demostrara esta verdadera vocación al magisterio, a la docencia, a la enseñanza, a compartir sus conocimientos para todas las generaciones, desde los infantes, jóvenes, adolescentes y adultos, todos con deseos de aprender. Felicidades a los maestros en su día y que sigan festejándose con la enseñanza, con la paz, con el respeto, y lo decimos por sus múltiples manifestaciones que entendemos, valoramos de que hay muchas necesidades en nuestro país, pero hay que buscar la mejor forma para manifestarse sin afectar los intereses de los terceros. Agradezco al equipo que está detrás de las cámaras, quien hace posible este informativo Tabandú, y nos saludamos la próxima semana, el lunes, Dios mediante, con algunos segmentos, y ya diremos qué fecha. Tal vez sea los viernes, en donde habrá una sección que se llame Zamora y sus comunidades. Nuestros compañeros están preparando un espacio muy interesante de la Sauceda, con una entrevista con don Luis Vázquez Razo, también aprovechando esta visita a la comunidad vecina de la Sauceda, que pertenece a este municipio de Zamora. Pero ya lo comentaremos el lunes, seguramente serán los viernes, para que usted esté al pendiente de este segmento, pero agradezco a quienes están preparando ya esta nueva sección. Muchas gracias, que tenga un bonito fin de semana, hasta la próxima.